Hola, botsitos. Como vieron en el video de hoy, vamos a ver las cosas que tiene esta cuenta. Así que es un video que va a estar bastante bueno, porque créanme que les voy a enseñar cosas, pero demasiado exclusivas que jamás van a volver a ver. Ay, qué bendición. Así que ya saben, no olviden dejar su like, su buen comentario, porque créanme que este video va a valer muchísimo la pena. Así que vamos a empezar. Miren nada más la cantidad de cosas que tiene esta cuenta. Así que, pues bueno, comenzamos y podemos ver que tiene todos los canales, literalmente todos: el canal Espectro. Tiene el criminal amarillo. En verdad, esta cuenta tiene todos los criminales. Tiene la colaboración con el One Punch Man. Tiene este de conejito, con McLaren, con la casa de papel. Tiene casi todos los dinos, porque hay unos dinos veteranos que obviamente no los tienen. Tiene estos trajes que la verdad están demasiado, demasiado insanos. Aquí les estoy mostrando otros dinos, no son todos, porque obviamente hay muchísimos más dinos que son demasiado veteranos. Tiene este de pulpito, estos. Miren, es que la cantidad de trajes que tiene es impresionante. Pero esto no es todo. Ahorita les voy a enseñar lo verdadero bueno. Y ahorita viene lo verdadero bueno. Esta es la de hip hop. Tiene casi todos los pelos que son de trajes legendarios, esos que se transforman, esos que se cambian de color. Y ahorita no nos vamos a centrar mucho en los cabellos, porque pues obviamente casi no usamos demasiado los cabellos. Lo que importa son las partes de los lentes, así que ahorita les voy a enseñar eso mejor. Ahorita vamos a ver nada más esto de pasada, porque no se ven mucho lo de las colaboraciones, ya que solamente es la parte de arriba. Pero bueno, ya que pasemos a lo siguiente, les voy a enseñar lo que realmente ustedes han de reconocer. Así que quiero que vean, miren, todo esto lo vamos a checar nada más así de pasada rápido, pero ustedes lo van a estar viendo así. Dale pausa si quieren verlo más detenidamente. Pero esto no es lo que importa mucho. Esto es lo que. Esto es demasiado exclusivo. Son las 10 millones de descargas en Free Fire. Imagínense, esto es muy especial. Tiene obviamente la cabeza del boxito. Tiene esta incubadora que es una de las más caras y mi favorita. Tiene obviamente el Sakura. Tiene algunos trajes que, como les digo, que son de transformación. Algunas cabezas que realmente jamás han visto. Y obviamente tiene pases muy veteranos, además del Sakura. Tiene las colaboraciones. En verdad, esta cuenta está, uff, boxitos, está demasiado increíble. Tiene también las cabezas de cartón. Obviamente, lo vamos a ver rápido. Esto es de un pase que también ya es veterano. Estos son aspectos de pases que son realmente veteranos, pero a lo mejor ustedes no conocen porque no son tan llamativos como el Sakura o el Hip Hop. Pero realmente las personas que tienen eso es porque también son demasiado veteranos. Este también es de un pase. Todo esto que les estoy enseñando son de pases, élites, como se les decía antes. Pero realmente los descontinuaron y pusieron los pases bulla. Pero realmente igual los diseños de ese entonces estaban muy, pero muy demasiado, demasiado lindos. Esto lo vamos a ver un poquito rápido, porque realmente lo que importa pues es las cosas veteranas, porque a lo mejor las cosas de ahorita pues es más fácil tenerlas, ya que ya no está tan caro como antes. Recargarlas las puedes tener. Y antes pues realmente muy pocas eran las personas que realmente recargaban. Entonces, por eso es que son tan exclusivas las cosas de antes, porque no muchos recargaban. A lo mejor porque no sé, no porque no tuvieran dinero, sino porque a lo mejor no le veían tanto futuro a este juego, que pues realmente no le tomaron importancia. Y miren, aquí ya empezamos con los trajes: el Sakura, obviamente la chaqueta roja. Tiene todos los cuellos de tortuga, las colaboraciones con los trajes, obviamente con sus transformaciones.
Tiene absolutamente todos los pases Buya y con todas sus transformaciones o sus aspectos, porque no sé si se acuerdan que cuando pusieron los trajes Buya había opciones para recargar más y que obviamente pudieras tener otros aspectos de ese mismo traje, porque no era el pase completo, sino que tenías que meterle aún más dinero para conseguir los demás aspectos especiales de ese traje. Entonces, aquí podemos ver que tiene demasiadas cosas. A lo mejor ustedes no han visto estos trajes y en verdad son cosas demasiado exclusivas porque son muy caras. Cuando todavía existían las incubadoras, no sé si les haya tocado, pero antes existían las incubadoras, lo cual lo descontinuaron. Tiene demasiadas cosas en verdad. Pero bueno, vamos a enfocarnos súper rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Vean. Uy, no, es que en verdad las cosas impresionantes. Yo sé que ustedes tenían curiosidad de ver una cuentita. Y pues bueno, la verdad, esta es una cuenta demasiado especial. Porque realmente tiene cosas que ustedes se imaginan en verdad. Tiene casi todas las incubadoras. Obviamente tiene las más caras. Porque era difícil sacarte esas. Porque realmente eran... era una gastadera de diamantes, ustedes como no tienen idea, porque realmente era muy caro cuando existían todavía las incubadoras. Y miren, tienen demasiados trajes, demasiadas cosas exclusivas, y hasta abajo es donde vienen las cosas más veteranas. Obviamente son las cosas que casi nadie ve, porque realmente somos muy pocos los veteranos que todavía seguimos existiendo en este juego. Pero realmente ya nadie los usa, la verdad, siendo sinceros, ya nadie lo usa porque, no sé, ya no llama tanto la atención como antes. Entonces, ahorita les voy a enseñar de todos modos para que lo vean. Son cosas que realmente yo estoy 100% seguro que la gran mayoría de ustedes jamás lo ha visto. A menos de que vean otros creadores que también son veteranos, pero si son nuevos, créanme que esto que les voy a enseñar jamás lo han visto. Miren, quiero que vean esta playera. Ahí vamos a empezar con las cosas demasiado exclusivas. Quiero que vean estas playeras que les voy a estar mostrando a continuación, mis botsitos. Porque vean, esta playera es una de las más exclusivas en todo el juego, botsitos. En verdad, casi nadie tiene esa playera en su cuenta, a pesar de que es regalada, pero en verdad casi nadie tiene ese tipo de playeras en su cuenta. O a lo mejor sí las tienen, pero no las usan. Pero miren, ¿cuándo van a ver estas playeras? ¿Cuándo? A nadie les van a ver estas playeras, botsitos. A nadie les van a ver estas playeras, botsitos. Porque realmente son cosas demasiado exclusivas. Miren, estas playeras son las más exclusivas en todo el juego. Porque realmente nunca se van a volver a ver jamás. Jamás, a menos de que Free Fire sea loco y realmente lo quieran volver. Pero créanme que jamás van a volver a ver este tipo de playeras. En verdad, son playeras demasiado, demasiado exclusivas. Vean mis botsitos de pantalones también. Tiene demasiados, tiene todos, pero todos los angelicales. Algunos pantalones súper exclusivos que obviamente son de los trajes que ya les mostré. Como ven, realmente lo que importa es pues lo del pecho y lo de la parte de arriba, ¿no? Porque lo demás en los pantalones pues casi realmente nadie usa muchos. Como todos usamos los angelicales, pues realmente no hay tanto que darle tanta importancia. Miren esto. No hay que darle tanta importancia porque realmente ya les enseñé lo que les tenía que mostrar en los trajes. Entonces, pues va a ser lo mismo porque esto es lo mismo que ya les mostré. Pero pues bueno, realmente tiene cosas demasiado. Pero hoy no, en verdad, tiene muchísimas cosas demasiado exclusivas, botsito. Igual que tiene demasiadas cositas. Vean realmente todas las cosas que tiene esta cuentita. Estos tenis que son mis favoritos son los tenis angelicales. Realmente es... estos tenis están demasiado, demasiado, demasiado exóticos, mi clac. Realmente igual los tenis no importan mucho porque obviamente son cosas que vienen en conjunto con... pues con los trajes que les acabo de mostrar. Así que pues igual, vamos a ver una pasada rápido. Si quieren verlos detalladamente, pues háganles pausa y vean todo lo que realmente tienen. Tan solo vean las mochilas
tiendas que tiene realmente también están muy exclusivas porque están demasiado lindas. Son cosas exclusivas demasiado potentes los mochitos. Ahorita les voy a enseñar también unas mochilas que son demasiado veteranas. A lo mejor estoy 100% seguro de que ustedes no las han visto porque son cosas demasiado exclusivas que ya no volvieron a salir, y la verdad dudo que vuelvan a salir porque realmente esto está muy pero muy épico. Miren, bochitos, estas mochilas son las que les digo, son de pases y de cosas que salieron hace muchísimo tiempo. En verdad son cosas que realmente espero y no volvamos a ver, porque pues si la sacan eso sería muy doloroso para los veteranos. En verdad, esto pues son las cajas que realmente esto no importa demasiado. También los paracaídas no importan demasiado porque pues obviamente casi nadie, siendo sincero, se fija en los paracaídas, de verdad. Muy pocas personas se fijan. Pero vean, esta ala delta que está, jamás la han visto. Estoy seguro que casi nadie han visto esa primer ala delta. Pero realmente pues las demás ya no importan demasiado. Las tablas pues tampoco. Así que miren, los emotes obviamente tienen todos los emotes. Todos los emotes, bochitos, todos los evolutivos, que son lo más caro del juego, son los emotes exclusivos. Las evolutivas realmente es lo más caro que tiene Free Fire porque son como 10, no recuerdo muy bien, pero realmente son demasiadas evolutivas. Entonces, que tu cuenta tenga todas las evolutivas, realmente eso dice muchísimo de ti, porque obviamente estos emotes es lo más exclusivo aquí en Free Fire y obviamente lo más caro. Así que realmente tienen todo. Ahorita les voy a enseñar mejor las armas. Vamos a ver los emotes rápido, porque pues obviamente no importa mucho los emotes, porque los emotes no te ayudan mucho, ¿no? Y obviamente, a menos de que te vayas a la lista social, pues vas a mostrar los emotes, ¿no? Pero si no te vas para allá, pues es muy difícil que estés mostrando tus emotes en las partidas de VR, ¿no? Entonces, esto es lo más rápido posible que vamos a ver. Así que ahora sí vamos a ver las armas y bolsitos. Ahora sí viene lo mejor de lo mejor, porque ahora sí esto es todo lo caro. Vean, realmente tiene también algunas incubadoras. Tiene todas las evolutivas, obviamente, al máximo. La última evolutiva que salió fue la AN94. Y obviamente pues también la tenemos al máximo. Tiene todas algunas incubadoras que son las más caras. Creo que realmente tiene todas. Si mal me acuerdo, creo, o sea, sí faltan muchas, ¿no? Porque salieron demasiadas armas, pero de la gran mayoría sí tiene muchísimas armas demasiado caras. Pero realmente en este juego sí hacen mucha la diferencia, porque hay otros juegos que no hacen la diferencia. Pero aquí realmente influye mucho también el nivel que tengas, bolsito, porque a lo mejor tienes todas las armas evolutivas y eres un manco como yo, ¿no? Entonces de eso nada más lo único que te está sirviendo es de que se vea bonito tu perfil, porque realmente si no la sabes usar, pues obviamente pues ahí estamos mal, ¿no, mi crack? Porque realmente sí hay mucha diferencia. Pero vean, antes salían unas armas demasiado exclusivas, porque muy pocos, pero muy pocos tienen esta UMP de Rubí, que es la roja, porque es una de las armas skins más exclusivas de todas. Si no mal me acuerdo, fue la primera que salió, y la verdad ya no recuerdo mucho. Pero bueno, de las MP5, esta es mi favorita, la de mi conejo, porque no sé, como que fue cuando de las primeras veces que me voy a ir a conejo o algo así, de caricatura, así realmente que se ve demasiado linda. Entonces esa MP5, a pesar de no ser la mejor, fue mi favorita. Aquí tiene las MP40, que esta es una de las más utilizadas de todas, tiene obviamente todas al máximo, incluso la Cobra y la nueva que salió de las Thompson, pues también tiene la gran mayoría. Y obviamente pues de todas las demás, pues igual así está. Tiene todas las armas que igual a lo mejor ustedes no han visto, porque obviamente es muy difícil que utilices todas, porque obviamente no las utilizamos todas. De las M10 tiene igual las dos armas evolutivas, la primera que salió a nivel 8 y posiblemente la M10 de color verde. De las dos tiros también
Tiene la evolutiva al máximo, como debe de ser. Y obviamente esta que es mi favorita para jugar PvP. De la Max 7, esta yo sé que nunca la habían visto, ni yo tampoco. Y de la AWM, esta es mi favorita. Realmente esta cuenta está... Uy, botitos. A pesar de la ropa, las armas también tiene absolutamente todo. O sea, realmente son muy pocas las cosas que le faltan a esta cuenta, porque realmente tiene cosas demasiado exclusivas, veteranas. Y obviamente una de las cosas más caras. Obviamente tiene la gran mayoría de puños. También salieron unos puños con emotes, que igual eran unos puños evolutivos. A lo mejor no les tocó ver, pero yo digo que lo van a volver a sacar en este año. Así que guarden esto en las predicciones del futuro. Van a volver a sacar unos puños evolutivos. Yo solo te digo, no me lo ha dicho nadie. Lo estoy sacando yo de mis... No, no es cierto. Yo no digo groserías. Bueno, solamente porque hago videos, porque yo realmente... Aquí en mi video no tengo malas palabras. Pero vean estas paredes, botitos. Vean, tiene 87 paredes, botitos. Imagínense, ay, no, hombre, botitos. Realmente tiene demasiadas, pero demasiadas. Pues bueno, mis botitos, si les gustaría ver un video con esta cuenta, háganos saber en los comentarios para jugar unas partidas de BR o duelo de escuadras con esta cuenta. Así que sin nada más que decirles, espero y se encuentren muy bien. Los quiero demasiado, botsitos. Cuídense mucho. Échenle ganas a la escuela, botsitos. Realmente créanme que vale la pena, ¿ok? Así que ¡nos vemos!